¿Qué preferirías, tener un agujero en la cabeza como un delfín o agallas como los peces? Agallas son como los... Vale. Pues... Agallas como un pez, porque así puedo nadar. Pero con delfín solo echo agua, ¿no? ¿Eso qué hacen? ¿Un agujero o agallas? Un agujero en la cabeza creo que se vería menos. Te pones el pelo así y aunque tienes el agujero se ve, pero las cosas esas de aquí... Qué asco, además me dan repelús. Mejor un agujero en la cabeza. Agallas como los peces para que puedas respirar bajo agua. Agujero en la cabeza porque lo puedes tapar con el pelo. ¿Estar en el desierto sin agua o en el polo norte sin abrigo? Te mueres en los dos. Pues... desierto sin agua. Porque en el polo norte sin abrigo... mueres como directamente. Pero en el desierto... mueres poco a poco. Vamos, la pregunta es o tener sed o tener frío. Soy friolera, pero cuando tienes sed y no tienes agua se pasa muy mal. Yo creo que preferiría pasar frío, o sea, no tener abrigo en el polo norte antes que tener sed en el desierto, que tiene que ser mucho más horrible, la verdad. No sé, te sientes mal, te deshidratas, se te van las fuerzas. No tienes abrigo, bueno, pues tienes frío, te concentras un poco o te arrimas a algún sitio, te haces así, no sé. Vaya. El desierto sin agua, ¿por qué? Para preguntar a alguien por agua. El desierto, sin agua. Está desierto. Por norte sin abrigo. Porque si no tengo agua, me muero, pero si tengo mucho frío, no me muero. ¿Qué preferirías? ¿Estar lleno de tatús o lleno de piercings? Tatús. Porque piercing es lo más... Porque es algo como... Te lo meten, lo enganchan y... Aunque tatú es como bolígrafo, chinchancho, pero bueno. ¿Estar lleno de tatús o de piercings? Mira, no me gusta ninguno de los dos, pero preferiría los tatús a los piercings. Primero porque para hacértelos te tienen que pinchar. Bueno, el tatú también, te hace daño. Ay, no sé, tatús, que... Pero los piercings, si se te enganchan a algún lado y estás agujereado, y luego si un día te lo quitas, se te quedan agujeros. Mejor tatuado, que se te queda oscuro. Tatús. Prefería tatús porque puede que sean tatús de color carne. Tatuajes. Porque de piercings estaría, todos van a decir, ella es loca o algo así. Así que... ¿Tener hipo durante 2 horas al día o tener mocos durante todo un año? Mocos seguido. Hipo, porque con mocos tienes que estar todo el rato con pañuelos y gastas mucho dinero en pañuelos. ¿Hipo durante 2 horas o mocos o mocos todo el año? Mira, voy a elegir el de los mocos, porque me ha pasado. Yo he pasado unas épocas con mucha alergia y estaba todo el día con los clines y con sprays y tal, y lo he vivido.
Y es incómodo, pero es que cuando he tenido hipo, y no ha sido mucho, no ha sido muchas veces, acabo con un dolor de estómago que me duele bastante aquí arriba y duele mucho. Y además cada 2 horas, no. Y no puedes ni hablar, ni mantener una conversación, ni concentrarte. Al menos tienes mocos, te va sonando y ya está. Mocos todo el año, hipo no. Hipo durante 1 hora, porque mocos durante 1 año ya te cabré. Hipo todo el rato porque tienen mocos. No basta. ¿Tener 4 brazos y 2 piernas o 2 brazos y 4 piernas? 4 brazos y 2 piernas porque puedo andar normalmente. Yo no. 4 patas y 2 brazos. ¿Cuatro patas? 4 piernas. Patas, lo mismo. Porque así puedo correr más rápido. Y me gusta correr. Y al fútbol sería el mejor del mundo. 4 brazos y 2 piernas. Mira, prefiero 4 brazos y 2 piernas que 4 piernas y 2 brazos. ¿Por qué? Pues porque con los brazos puedes hacer muchas más cosas. Imagínate que estoy con uno escribiendo y con el otro haciendo manualidades. O grabo, podría grabar unos super tutoriales con 4 brazos. ¿Os imagináis? Esto se hace así, pim, pam, pam, con 4 brazos. Pero en cambio 4 piernas, tampoco necesito correr a ningún sitio. ¿Qué correrías? ¿Más rápido? ¿O para qué las quieres? ¿Te sientas y dónde las metes? En cambio, los brazos valen para muchas cosas. Puedes estar así con las otras trabajando. O con este te bebes un colacao, o estás bebiendo algo pero sigues trabajando. O estás comiendo y estás haciendo otra cosa. Uf, podría hacer muchas más cosas. 4 brazos, yo los quiero. 4 brazos y 2 piernas para que pueda hacer más cosas con las manos, porque con los pies no puedes hacer mucho. 4 brazos y 2 piernas. No. 4 piernas y 2 brazos. Porque con 4 piernas puedo correr más rápido. Y con 2 puedo ir más despacio. Es que es mejor más rápido. ¿No poder hablar o decir todo lo que piensas? No poder hablar. Porque si no me pegarán mucho. Porque, bueno, mejor no digo más. No poder hablar o decir todo lo que piensas. Yo suelo decir todo lo que pienso. Desgraciadamente soy bastante directa y no tengo mucho tacto a veces. Pero soy muy parlanchina y no poder hablar quizá me molestaría. Pero mira, voy a elegir no poder hablar. Prefiero, porque me gusta escuchar. Tampoco es que tenga mucho que decir. Soy charlatana, pero al final... Pero es que decir todo lo que piensas, que imagínate. Yo a veces pienso cosas que no, pero la gente no se lo merece, a veces hay que callarse cosas para no herir y preferiría no hablar a decir cosas que no debo. No poder hablar, porque si esto es lo que piensas, puede que estés pensando algo malo y secretos. No poder hablar, porque si digo todo lo que pienso, voy a decir cosas secretas y esas cosas. ¿Saber todo sobre ordenadores o poder hablar todos los idiomas del mundo? Hablar todos los idiomas. Porque así puedo comunicar con un montón de personas. Y en el ordenador, pues no uso el ordenador tanto. ¿Todo sobre ordenadores o idiomas? Todos los idiomas. Los ordenadores, bueno, con un informático
No necesito saber más de ordenadores de lo que sé. Pero hablar más idiomas, que ya hablo varios como sabéis, pero hablar más todavía... imagínate, te podrías leer cualquier libro, podrías viajar a cualquier sitio sin problemas, entender a la gente, comunicarte. Estaría muy bien hablar todos los idiomas del mundo, sí. Hablar todos los idiomas, porque podrías aprender todo lo de ordenadores, pero costaría bastante más aprender todos los idiomas. Hablar todos los idiomas. Porque si hablo todos los idiomas, puedo ir a todos los sitios. ¿Y qué era el otro? Saber todo sobre ordenadores. Y si sabes todo de ordenadores, puede que no... Como... Llevo ordenadores y luego... No vas a saber nada y vas a ser una chica normal. Working hard from 6 to 10, then I swing back home.